Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación Incide, patrocinan Espacio Empresa. Bien, yo creo que lo primero sería considerar la crisis como una oportunidad. Dicen que las orugas ven como una crisis lo que nosotros contemplamos como el nacimiento de una mariposa, ¿no? La crisis normalmente lo que nos da es mucha sensación de incertidumbre y para gestionar la incertidumbre es interesante contemplarlo, como dice uno de mis mentores, como la circunstancia en la que todas las posibilidades están abiertas. En el caso de un emprendedor, el coaching puede ser muy beneficioso a nivel personal y este beneficio puede repercutir en el entorno empresarial. Esto es especialmente relevante si se trata de un emprendedor, porque su equilibrio personal va a afectar a su rendimiento en su actividad. Y en el caso de las pymes, lo que puede hacer el coaching es ayudarte a alinear las expectativas del trabajador con los objetivos de la empresa. Tú puedes ser el mejor jugador de fútbol y puedes ser el pichichi de la liga, pero si tu empresa está especializada en baloncesto, va a ser complicado que se llegue a un acuerdo. En ese sentido, el coaching ayuda a alinear todos estos aspectos.